De hoy, llamado sobre profundidades del alma y de la mente. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Kidishanu Vivota Batzivanu. Abba, gracias por tus mandamientos, gracias porque nos has ordenado guardar tu Torah, es mor Torah. Háblanos por medio de tu bendito Ruach HaKodes. No queremos oír palabra de hombre. Todra va Yahshua HaMashiach. Amén, amén. Siéntense por favor, amados Ahim. Su servidor quien le habla, Dr. Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Kehilá, Congregación Hanav Shalom, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra del Eterno. Y vuelvo a repetir y recalcar, háganlo pronto porque los tiempos se están acortando. Vamos a continuar con el tema del día de hoy, de profundidades del alma y de la mente. Ahora, vamos a recordar todos, amados Ajim, el cuadrito, no me acuerdo, el cuadrito que tienes a lo mejor anotado ahí, que vimos hace 8 o 15 días. Y entonces decía yo que hay grados del alma, hay grados del alma. Y hay facultades del alma, ¿se acuerdan de eso? La facultad nutritiva, evolutiva, etcétera, etcétera. Entonces, en la parte más baja tú pusiste, por ejemplo, los instintos, todo lo que es comer, beber, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? La sexualidad, pero hasta ahí nada más. Así que puede ser eso, pero no en el plan de Elohim. Pero nosotros guardamos Torah y debemos estar en el plan de Elohim. Hacia arribita pusiste trabajo. Todos trabajamos para poder llevar el sustento a nuestro hogar. Estudio. Entonces, los que tienen la oportunidad de estudiar, sigamos estudiando. Pero una persona puede estudiar para ser un buen profesionista o tener un buen oficio, pero no, si no guarda Torah, hasta ahí nada más se va a quedar. Después expliqué que es guardar Torah, o estudiar más bien Torah, aplicar la Torah, es decir, hacer la Torah, y entonces ya viene el bautismo, por así decirlo, del Ruach HaKodes, y entonces así la persona ya tiene viajad, comunión con el Eterno. Ahora, vamos a pasar a esto. Si la facultad, por ejemplo, evolutiva y nutritiva, la facultad, ¿qué dije? Eso es, está sometida al Eterno, entonces ahí entra el ayuno. Anótenlo, ahí entra el ayuno. Porque va a ser por voluntad que yo ayune, que tú ayunes, amado Aj, amada Jot, que tú no comas nada o que tú digas, no quiero tomar ni agua, yo quiero ofrecer este ayuno al Abacadosh, aleluya. Y entonces, como tu facultad evolutiva y nutritiva, la estás frenando, no estás comiendo para tener mayor comunión con el Eterno, esa recompensa vas a tener. Vas a tener más comunión con el Abba Kadosh. Vas a tener más comunión con el Abba Kadosh. Entonces, la pregunta sería, ¿hay que ayunar? Sí. ¿Quién lo manda? El Eterno. El Eterno Abba Kadosh Yahweh Yahshua HaMashiach. En el antiguo pacto se mandaba ayunar. En el Brihad Hashah también Yahshua HaMashiach nos manda ayunar. Ahora, ¿cómo vamos a ayunar? ¿Será una malpasada? ¿Estaremos en ayuno y estaremos no guardando Torah? ¿Estaremos en ayuno, o sea, no comiendo nada? A un paciente se le puede decir, venga usted mañana a sus análisis de azúcar, por favor, de glucosa, pero tiene usted que venir en ayunas. Y si no le da tiempo y se traspasa, ¿escucharon? Se traspasa, entonces los análisis a lo mejor no se los saca a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, sino a las 9, 10, 11, 12 del día, 1 de la tarde. Y si es que tuve mucho trabajo, pero eso fue una malpasada. ¿Es un ayuno? Sí, pero es malpasada. O sea que no es un ayuno espiritual, ¿queda claro? Entonces, ¿hay que ayunar? Sí, pero ¿cómo hay que ayunar? En justicia, en justicia. Si no ayunamos en justicia, entonces el ayuno de nada sirve. Si somos injustos con nosotros mismos, en primer lugar con el Eterno, con nosotros mismos, en segundo lugar, en tercer lugar con los hermanos, de nada sirve ayunar, porque ese ayuno no sube como grato aroma hasta el tercer cielo. Entonces, ¿cómo vamos a ayunar? ¿En qué? En justicia. Entonces, llevamos Torah, y entonces, una de las cosas es teniendo rajem de los demás, misericordia, compasión de los demás. Eso es tener justicia. Justicia es que yo no deba nada, Vamos, la justicia se ha confundido muchas veces con solapamiento y no tiene nada que ver, o la rajem también.
Entonces lo justo nada más, eso es lo justo. Porque si se explota, por ejemplo, a la viuda, al huérfano, al menesteroso, si se explota a los hermanos, si se aprovechan hermanos de otros hermanos o hermanas de otras hermanas, no tiene caso ayunar, porque eso se convierte en una malpasada, como el goy, el gentil que se iba a checar sus análisis y no pudo hacérselos. Pero nosotros no nos traspasamos, nosotros ayunamos. Y el ayuno entonces se vuelve espiritual, y entonces entra la facultad volutiva y nutritiva ahí. ¿Amén? Ahora, si no se hace justicia, vuelvo a repetir, el ayuno no sirve de nada. Pongan punto y aparte para los que les guste anotar. La verdad son las virtudes espirituales las que cuentan, las virtudes intelectuales y la paz. Entonces, si yo tengo virtud espiritual, si tú tienes virtud espiritual, tú vas a tener una virtud intelectual, porque tu inteligencia la estás utilizando para lo bueno. Y entonces vas a tener paz con los hermanos. Las personas que no son justas, no podemos decir que tengan una virtud espiritual, porque están siendo injustos. No están siendo inteligentes porque están utilizando su inteligencia para el mal. Y por lo tanto no van a tener paz con los hermanos. Ahora, si la persona tiene virtudes, el creyente en el Mesías, Yahshua HaMashiach, así debe de ser, tiene virtud espiritual y tiene virtud de inteligencia, virtud intelectual, y tiene entonces shalom, eso es lo que nosotros llamamos virtudes éticas, o lo que yo llamo virtudes éticas, lo que se llama virtud ética. La moral, hacer el bien, no hacer el mal, siempre procurar hacer el bien, jamás procurar hacer el mal, nunca aprovecharse en lo económico o en lo físico de otras personas. Si ustedes recuerdan en los audios de liberación demoníaca que están en la página gozoypaz.mx, yo menciono esto en una de las tantas oraciones para romper maldiciones. Abba Kadosh, Abba Kadosh, en el nombre bendito, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, yo decido perdonar a todos los que abusaron de mí. No me estoy refiriendo solamente a un abuso físico, sino moral o intelectual o del alma, etcétera, etcétera. Y también menciono ahí en ese audio, y yo pido perdón por todos los abusos que yo cometí en contra de otros. ¿Quién recuerda eso? Si no, vuélvanlo a repetir, amados, ya los que ya tuvieron la oportunidad de bajarlo a su iPod, a su iPhone, a su celular, etcétera, a su computadora, vuelvan a repetir esos audios. Cada rompimiento de maldiciones es muy importante. Nosotros no vemos el crecimiento de una persona, de lo del cuadrito que ustedes ya anotaron, amados Sajín, porque la persona ayuna, pero ayuna mal, entonces se traspasa. Entonces la facultad volutiva y nutritiva del alma no sirvió para nada, más que para lo malo, por así decirlo. No va a tener una virtud espiritual, menos intelectual, no va a tener paz y entonces no tiene santidad. Y entonces no puede subir. Estos temas, yo quisiera haberlos dado en Shabbat, porque es cuando más hermanos vienen acá a la congregación local o vienen allá, porque hay tanto que aprender de esto. Si no se tiene justicia, si no se es ético, no se puede avanzar hacia arriba. No se puede avanzar hacia arriba. Entonces la persona se queda en un nivel espiritual, y entonces los que tienen más crecimiento espiritual tienen choque espiritual con los menos crecidos. Aquí en la congregación local hay hermanos que están muy crecidos espiritualmente, bendito es Yahshua HaMashiach, y hermanas que están muy crecidas espiritualmente, igual allá. Pero también hay hermanos que no han querido esforzarse porque sus facultades del alma, al menos las cinco facultades del alma, no las han querido someter al Eterno, y entonces sigue habiendo esa lucha y no hay comprensión. Y Yahshua HaMashiach no se equivoca, Él es Elohim, Él es el Abba Kadosh, y por eso dice Yahshua que va a haber trigo y cizaña, y el trigo ciertamente son las almas altas que guardan la ética, todo lo que ya les ministré, las virtudes del alma, las facultades del alma, y tienen virtudes espirituales, intelectuales y demás, y entonces viven en paz, en shalom con el Eterno y con los hermanos, y esas almas que son altas son pocas.
Entonces, es el llamado es para ti, amado Aj o amada Jot, o creyente en el Mesías Yahshua, que no has querido tener un compromiso total con el Abacados, no se logra, no se logra entender. Miren, estos temas, quiero que por favor después los repasen, tú tienes los apuntes, vas a tener el audio completo en un MP3, si el Eterno lo permite prontamente, para que tú veas dónde está la falla. Y yo lo mencionaba hace 8 días, que todo tiene un equilibrio. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, yo no le puedo quitar todo el ácido a un paciente, tengo que bloquear algo el ácido. No le voy a bajar toda la fiebre, toda la temperatura más bien a un paciente, le voy a quitar la fiebre, pero no la temperatura. ¿Sí queda claro? La temperatura corporal todos la tenemos. Ahora, ¿por qué expliqué sobre las facultades del alma, sobre el cuadrito que tú hiciste, sobre el ayuno ahorita? Bueno, vamos a entrar al tema de la santidad y vamos a entender que eso depende totalmente del alma y de la mente, porque en la mente está la voluntad y la voluntad está en el alma. ¿Sí recuerdan eso? Ahora, hemos ministrado mucho una palabra, Kedushah. Hay que vivir en Kedushah, hay que vivir en Kedushah. Y a veces, desgraciadamente, se convierte en una palabra mal usada, porque la persona que dice hay que vivir en Kedushah no vive en Kedushah. Exhorta a otros a vivir en Kedushah, pero hay almas sinceras, ¿saben? Hay almas que hablan por teléfono o que han venido acá a la Kejilá local y dicen, Roe o pastor, ¿sabe qué? O hermano, yo quisiera ser santo, yo quiero ser, y empiezan a llorar, porque ellos sí quieren ser santos. Cuando una persona empieza, hay que darle esa oportunidad. Todos tuvimos esa oportunidad, el Eterno nos dio oportunidad, el Eterno nos estuvo esperando mucho tiempo a ti y a mí, yo me incluyo en primer lugar si quieres. Nos estuvo esperando, nos tuvo paciencia hasta que ya aprendimos Torah y ahora guardamos Torah. Ahora, pero qué tanto de oportunidad, de tiempo más bien, eso me hablan muchos pastores o hermanos, Ajim, qué tanto de tiempo hay que darle a una persona, porque cuando es nuevecita una persona llora y dice, yo quiero ser santo, Roe, pero no puedo, ayúdeme, o hermano, a los que ministran, yo quiero ser santo, ¿cómo le hago? Para empezar, uno, la persona que está ministrando santidad tiene que dar testimonio, porque si no, entonces, ¿qué le va a enseñar? Ahora, ¿qué es la santidad? Número uno, no es privarse de lo que la Torah permite. Fíjense cómo mencioné, no es privarse de lo que la Torah permite. Vamos a empezar por lo más básico, amado Sahim, amado Sahayod, en Yahshua Mashiach. No es privarse de lo que la Torah permite. A ver, una pregunta, ¿la Torah permite tomar vino? Sí, pero no vamos a caer en el extremo de tomar demasiado vino, más que una o dos copas cuando mucho. No es privarse de lo que la Torah permite. A ver, repitan eso por favor, amados. Amén. Entonces las gentes, ¿se acuerdan hace 8 días cuando hablé sobre el ascetismo? ¿Quién recuerda? Sí. Entonces empiezan a flagelar o dicen, no voy a tomar esto. Otra cosa es el voto nazareo, donde dice, es que dice el Eterno, no tomarás vino, ni el fruto de la vid, ni el ollejito, nada de la uva. Eso es Torah. Pero ya dijimos, y bueno, eso ya lo platicamos, lo ministré, que no se puede hacer ahorita ese voto porque no hay templo. Ahora, no es privarse de lo que la Torah permite. La Torah prohíbe tener relaciones sexuales. No, la Torah no prohíbe tener relaciones sexuales siempre y cuando sean en el santo, en el kadosh matrimonio. Sí, o sea, no es privarse de lo que la Torah permite. La Torah permite muchas cosas en el kadosh plan de nuestro Elohim Yahweh. Ahora, número dos, la Torah marca alimentos permitidos y no permitidos. Kasher, kosher, kasher. Pero todo es un conjunto, amados, recuerden, ahí también entra la voluntad, la facultad volutiva y la nutritiva. No vamos a comer cerdo, no, ni camarones, ni nada de eso, está prohibido por la Torah, entonces comeremos kasher, kosher, ¿de acuerdo? Para las mujercitas está el mikvé, y eso ya lo ministramos en Vayikra, en Levítico 15. Ahora, ¿por qué están todos estos mandamientos?
anótenlo, están para nuestro bienestar. Si no comemos cerdo, en primer lugar no comemos nada inmundo, y en segundo lugar nos evitamos colesterol y triglicéridos y cantidad de toxinas para nuestro bienestar. Entonces vamos desglosando. Se ha malentendido porque la religión tradicional ha hecho cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la santidad, tratando de que la gente a los cuales ellos dicen santos se vea como santos, pero no tienen nada de santos. Se ha hecho pensar que la persona que se pone con las manos así, mira para arriba, esa es santa. No, no tiene nada que ver. Entonces, el número uno no es privarse de lo que la Torah permite. ¿Quedó claro? Bueno, pero todo, vamos, de nada sirve no comer cerdo, es un ejemplo. Pero si yo, la persona hace negocios chuecos, feos, etcétera, ¿de qué le sirve? Mejor que coma cerdo, ¿no? Porque eso es la persona. Ahora, como número tres, todo debe ser con moderación. Sí, todo debe ser con moderación. Ya lo ministré, tener relaciones, un matrimonio que sea kadosh, al menos que no sean recién casados, pero que quieran tener relaciones sexuales todos los días, vamos, como que no es lo más correcto, porque la Tanaj marca que hay que tener tiempos de abstinencia. Aleluya. Entonces, moderación, equilibrio, pongan equilibrio, amados, para que recuerden lo de hace 8 días. Tenemos que equilibrar las cosas. Y la prudencia, tenemos que ser muy prudentes para todo. Y a veces nos ha faltado tanto eso. A todos y todos nos vamos forjando sobre esto, amados. Nadie nace sabiendo. Todos nos vamos forjando sobre la prudencia. Tenemos que ser prudentes, prudentes, prudentes en el hablar, en el actuar, hasta en el caminar, ser prudentes, cautelosos. No vamos a salir a la calle y ponernos una venda en los ojos y decir, bueno, no me va a pasar nada, confío en el Eterno. No, tenemos que cuidar, respetar los altos y las luces verdes de los semáforos y demás, el paso peatonal lógico para los que vamos manejando un vehículo y demás. Entonces tenemos que tener cuidado. Entonces, moderación, ese sería el 3, todo debe ser con moderación, equilibrio, ¿y qué? Prudencia, amados. Ahora, ¿cómo a una persona, por ejemplo, que llega acá y dice, yo vengo de la iglesia tradicional y no sé nada, pero yo siento que esto es la verdad? Pero la persona es, pongan mucha atención a lo que voy a decir, amados Ajim, ¿están atentos? Que la persona sea avarienta y codiciosa. ¿Cómo le quitamos eso? ¿Cómo le quitamos lo avariento y lo codicioso? Es un decir, ¿cómo empezaré yo un tratamiento de decirle, ¿sabes qué? Quítate tu codicia y quítate tu avaricia. Lo primero que se le dice son los mandamientos. Tienes que diezmar y tienes que ofrendar. Anótenlo, les va a servir. Me van a ayudar a ministrar. Ahora, ¿acaso le dije, dame el dinero a mí? No, no dije eso. ¿Acaso le dije, ve y reparte el dinero entre los pobres para que se te quite lo mezquino y lo codicioso? Tampoco dije eso. No doy ese consejo. Lo único que le digo es que cumpla los mandamientos. Y dos de los mandamientos es diezmar y ofrendar. ¿Qué tiene el que ver el diezmar y ofrendar? Anótenlo, les va a servir. Tiene que ver con el buen corazón de la persona. O tiene que ver con el buen corazón que va a tener la persona. Tiene que ver con el buen corazón. Absolutamente, amados, porque nosotros servimos al Abba Kadosh. Tiene que ver con el buen corazón. Ahora, ¿qué va a evitar esto? Si a la persona se le dice, tiene usted que diezmar, ofrendar, es que nunca lo he hecho. La mayoría de las personas empiezan por hacer esto, no dan el 10% como marca la Torah. Recuerda, amado, ya lo sabes, esto no es una secta de la prosperidad y tampoco se pide el dinero para el ROE. No, aquí actuamos diferente. Se emplea en la obra a nivel general. Bueno, entonces, ¿qué va a evitar? Lo primero que va a evitar es que no sea la persona mezquina. No sé si ya lo anotaron eso, que la persona no sea mezquina. Y entonces va a ser el tratamiento para llevarlo a la moderación, al equilibrio. Es un avariento, se le va a quitar lo avariento. ¿Acaso se le va a pedir el dinero para alguien? No.
se le dice que tiene que cumplir con sus obligaciones como creyente, si es que lo es, con el diezmo y la ofrenda. Entonces eso le evita ser mezquino. Decía yo, la idea que se me había ido un poquito, la persona empieza a dar el 1%. Después dice, no, como que es mucho el 10%, el 2%, el 3%. Así que vamos a suponer, amados aquí, de 100 almas que yo he estudiado, un ejemplo, se han estudiado ya miles, bendito es el abacados, pero de 100 almas, solamente una empieza dando el 10%, el diezmo como tal, y la ofrenda aparte. Está grave porque el 99% todavía no tienen un corazón muy duro, porque vienen, son mezquinos, son avarientos, pero quieren ser salvos, quieren ser hijos del Eterno, quieren ser hijos del Elohim de Israel. Pero el Elohim de Israel marca en la Torah diezmar y ofrendar. Después se le va, aumenta al 4%, al 5%, 6%, 7%, pero todavía no quiere dar el 10%, sigue siendo mezquino, sigue siendo codicioso, avariento, sobre todo mezquino. ¿Qué es mezquino? Es como si fuera un egoísta que tiene y no quiere dar. Bueno, mientras la persona, escuchen bien esto, de esas 100 personas, mientras la persona no dé el 10% que marca la Torah, porque quiero aclarar esto, me están haciendo muchas preguntas por teléfono y me dicen, oiga Roe, no de gozo y paz, de otras, oiga Roe, es que aquí ya el que está actuando como pastor mesiánico, entre comillas, nos dice que no es el 10, que es el 15%. No, eso es una mentira, eso no está en la Torah. Él está quitando y le agregando a la Torah y entonces está maldiciendo. Bueno, ¿qué le va a dar a una persona entonces una vez que dice, no, he sido un mezquino, me arrepiento, doy el 10%? ¿Qué logra con eso? Ya su sanidad del alma, porque se llevó al equilibrio. Anótenlo, ¿recuerdan la sanidad del alma? Va a tener un alma saludable, hermano. Sí, así es. ¿Y cómo va a tener un alma saludable? Siendo generoso. Bueno, lo puse en un plan muy bonito, porque generoso es dar, pero más bien sería ser justo con el Eterno, porque el Eterno demanda el diezmo y la ofrenda. Amén. El Eterno demanda las primicias. Si cada uno de nosotros, podemos hablar ahorita libremente de eso, iniciamos un negocio, tenemos que dar las primicias. Y hago una aclaración, las primicias es de lo que se hace un trabajo, todo, o lo del primer día nada más, porque hay muchas dudas sobre eso. Entonces, no, por favor, también hay otros que ministran mal y es que lo quieren para ellos. Entonces dice, tienes que traer todo lo que ganaste en un mes. No, eso no. No. Vamos a suponer que una persona de la primer venta del día o del primer cliente, la cosa es que el Eterno quiere que seamos generosos, ¿de acuerdo? Aleluya. Y quitándole lo que se invirtió, quitándole lo que se invirtió para iniciar ese negocio, o sea, se da la ganancia nada más. Eso ya estoy hablando de primicias, después lo vamos a ver en Deuteronomio. Entonces, ¿se le quitó lo mezquino a la persona? Sí. ¿Fue poco a poco? Desgraciadamente sí. La mayoría de la gente no actúa diciendo, doy el diezmo. Y miren, no es el tema del diezmo, pero es parte de la santidad. Porque si una persona es mezquina, no es santa. ¿Queda claro? Si es mezquino, no es kadosh. Y si no da el 10%, no es salvo. Y dirá, ¿pero qué tiene que ver el diezmo? Es que es parte de la santidad, es parte de la Torah. Yahshua HaMashiach dijo, ustedes hacen esto, ¿no sabían que lo deben de hacer sin dejar de hacer lo otro? ¿Quién recuerda eso? Ya está grabado en Brit Hasha, en la página, y está hablando del diezmo. Ahora, es muy importante entonces, ¿cómo vamos a tener un alma saludable? Siendo generosos, siendo justos, se obtiene un alma saludable. Y el alma saludable entonces vuelve bendición para otras almas. Amados, es un llamado para que todos aquí y allá seamos almas buenas, almas generosas, almas justas, en primer lugar con el Eterno, justos con nosotros mismos, con los demás, y entonces esa persona se convierte en un manantial para que la gente beba de la bendita Torah. Pero una persona que no cumple bien los mandamientos, no. Otro punto para la santidad, el no guardar rencor.
Y tiene que ver, aquí tiene, entran prácticamente las, si no todas, pero la gran mayoría de las facultades del alma, tú ya las sabes. Amén. El no guardar rencor. Entonces, el no guardar rencor es igual a santidad y es igual a un alma saludable y es igual a salvación. Pero la mayoría de la gente guarda rencor y eso está mal. Guardar rencor no lleva a la salvación, amados aquí. Una cosa es ser justos en nuestros tratos, y otra cosa es guardar rencor. Eso no tiene nada que ver. Entonces, vamos por favor a Levítico, a Vaikra 19. Nos hacen muchas cosas feas a los que creemos en Yahshua HaMashiach. Porque andas con la kipa, con los tzitzit, con la barba, con tu mitpahat, con tu falda larga, ya no usas los escotes ni el pantalón pegado que usabas, hermana. Ahora sí, hermana, ajot. Y entonces tus faldas ya son holgadas, no son estrechas, y entonces refleja santidad. Pero si todavía no hay eso, compónlo, porque entonces no refleja santidad. Si traes la ropa ajustada, mira, la ropa stretch salió más bien para aquellos que quieren lucir su cuerpo, sobre todo los que hacen mucho ejercicio, hacen muchas pesas y demás, se compran ropa. Y generalmente lo vemos en gente que ya tiene cierta edad, que ya rebasa los 50 y quiere verse como jovencitos. Qué ridículo hacen. Pero tú eres Kadosh, tú no puedes traer una ropa ajustada. ¿Sí se está escuchando? ¿Sí se está escuchando lo de la ropa ajustada? Entonces, por eso siempre estamos insistiendo sobre la moderación de la ropa. Levítico 19, verso 18. ¿Ya lo tienen, amados? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Yahweh. A ver, todos amados, amén. Recuerda lo que vimos hace 8 días, amados. Amar a tu prójimo como a ti mismo, no dice a más, porque hay gente que es candil de la calle, oscuridad de su casa o de sí mismo, y entonces no tiene nada que dar ahí. Éxodo, vamos a Éxodo, Shemot, Éxodo, ya lo vimos, 23:5, cuando fuimos viendo cada uno de los libros. Éxodo 23, verso 5. Cuando lo tenga, me dicen un amén. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. A ver, 2, el 5, amén. Ahora, dice el Eterno, airao, bueno, el Eterno, el Ruach HaKodesh, sí, es el Eterno a través de Shaul. Airaos, pero no pequéis. ¿Sí está? Entonces eso no es enojo, ni tampoco es cólera. Tú encuentras los audios de enojo e histeria en la página gozoypaz.mx. Entonces, a ver, si se domina eso, si no se guarda rencor, entonces se evita la cólera. Anótelo. Porque todo eso trae muchas enfermedades. Si no se guarda rencor, entonces se tiene un alma saludable, se es salvo, porque se es santo, se es kadosh, estamos hablando de kedushá, y son profundidades del alma, porque las 5 virtudes de las facultades del alma están sometidas a Yahshua HaMashiach. ¿Sí quedó claro todo así? Pa, 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 en puntos. Entonces se puede uno airar, pero otra cosa es encolerizarse. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué cosa es la cólera? Cuando la gente agarra cinturonazos a sus hijos o a palos. Está bien, hay que corregir al muchacho, lo dice la Torá, y con vara, pero no descargando toda la ira, el enojo, la cólera, etcétera, histeria sobre un muchacho que no se puede defender. ¿Queda claro eso? Porque en la oficina pastoral, pero también por teléfono, etcétera, muchos hermanos me van diciendo: Roe, yo quiero pedirle perdón al Eterno porque se me pasó la mano con mi hijo. Sí, exactamente, se te pasó la mano con tu hijo. Pongan atención. Hay un niño en X estado de la República. Todo lo que cuento es verdad.
que mentía mucho, porque veía que sus papás mentían. Se vuelven al mesianismo y entran a todos los pactos. ¿Vamos bien? Tevilá, Brit Milá, todo, rompimiento de maldiciones, todo. Y aquí, Pasipsib y todo. Pero el niño, como no fue tratado espiritualmente, siguió, y los papás no han dado cuenta, siguió mintiendo. Y entonces la mamá le quema la boca. ¿Te parece eso justo? No, eso es una injusticia de Satanás. Yahshua Mashiach le reprende. Le quemó todo esto acá. Yo vi a ese niño en la oficina pastoral. No es de acá local. Eso no es, eso es reprobable ante los ojos del Abacados. Eso no lo quiere el Eterno. Porque acá se descargó una cólera. ¿Cómo le va a quitar lo mentiroso así? Así no. Sino dando testimonio, teniendo shalom, teniendo santidad, etcétera. O sea, se refleja. Es que los hijos son el reflejo de los padres. Y hay dos audios sobre cómo educar a los niños y otro cómo educar. El otro es cómo educar a los adolescentes. ¿Se acuerdan? ¿Cómo quemarle la boca a un niño? ¿Te explicas eso? Está mal. Ahora, si están conectados ahorita, amados Ajim, e hicieron teshuva, hagan bien teshuva y den buen testimonio, y su hijo dejará de decir mentiras, si no es que ya a lo mejor lo dejó de hacer. Bueno, estamos hablando de santidad, y yo dije que el primer punto es no es privarse de lo que la Torah permite, ¿recuerdas? Ahora, anota esto: el tonto le agrega los mandamientos de la Torah. El tonto le agrega los mandamientos de la Torah. Entonces, pongan este ejemplo: prohibirá la comida o bebida más de lo que se ha prohibido en la Torah. Vamos a hablar ahorita de alimentos y bebida. En eso. Entonces, el tonto le va a agregar a los mandamientos de la Torah. Va a prohibir la comida o la bebida más de lo que sea prohibido en la Torah. Por eso estamos hablando de santidad. Y él piensa que por privarse de todo esto va a ser más santo. Pero por eso les puse el cuadrito. Si se estudia Torah y se aplica Torah, entonces esa persona tiene comunión con el Eterno. ¿Sí? Pero si se le agrega los mandamientos, ¿tendrá comunión con el Eterno? No, no va a tener comunión con el Eterno. Si va a prohibirse más la comida o la bebida de lo que marca la Torah. Por ejemplo, ¿sabías que para una secta como son los mormones está prohibido el café porque es pecado? Para ellos es pecado tomar café. Ahora, otro ejemplo. ¿La persona dará menos o dará todo a los menesterosos? Entonces dará menos de lo que marca la Torah. O dará más de lo que marca la Torah. Y él piensa que es santo. Recuerda que es el tema profundidades del alma y del cuerpo. Todo está ligado, del alma y la mente, perdón. Y si vayan repasando los audios del alma y el cuerpo. Ahora, yo dije el tonto. Ese le agrega y le quita. Entonces vamos a hablar de un sensato. Anótenlo, amados. El sensato no le quita ni le agrega, porque teme al Eterno y sabe que cae en maldición si le quita y le agrega a la Torah, a la Tanaj. El sensato no le quita, no le agrega, no le quita, no le agrega. ¿Sí? Ok. Ahora, a mí me tocó, o me sigue tocando ver gente que se enferma físicamente y que no se atienden médicamente para no gastar dinero, lógico, y tienen dinero y no se atienden. Esos ejemplos abundan. Una persona que empieza, y me ha tocado ver mucho eso, con un dolor en la fosa ilíaca derecha, es en la zona del apéndice, y dolor, y dolor, y dolor. No, van analgésicos, no voy al doctor. ¿Por qué voy a gastar en el doctor? Estoy hablando de un país X, ¿qué me van a venir a ver a mí? Estoy hablando de un país X, estoy hablando a nivel mundial. Entonces,
analgésico, truena el apéndice, viene una peritonitis, hay que ponerle canalizaciones, todo se complicó, salió más caro y el paciente está más en peligro. Entonces ese no va a ser un sensato, ¿verdad? Va a ser un tonto. Se volvió mezquino, es mezquino consigo mismo. Entonces, ¿qué va a ser un sensato? A ver, si observa que su cuerpo, anótelo, está enfermo, ¿qué va a hacer? Lo va a procurar y lo va a atender médicamente. Lo va a atender, lo va a procurar y lo va a atender médicamente. Y tú dirás, Roy, ¿pero eso para qué nos sirve? Bueno, nos sirve para mucho. Por ejemplo, si se tiene el dinero para ir al dentista, al odontólogo, y tú ves que a tus hijos se le están cayendo los dientitos a pedazos, y tienes la posibilidad de hacer algo por ese nene, y no lo haces, te es pecado. Porque estás poniendo en riesgo su dentadura, y sabías, muchas cosas tienen que ver con la masticación, la buena masticación, y si no hay buena dentadura, no hay masticación correcta. Pero eso sí, a lo mejor el niño anda trayendo su celular, pero no tienes que comprarle un celular al niño, sino componerle los dientes. ¿Te das cuenta? Entonces, o puede ser que la persona diga, no me alcanza, no tengo para ir al dentista. Entonces, si está en una quejilá como esta, si está en una quejilá, y entonces se le ayuda, se le presta ayuda, se le ayuda. Pero siempre y cuando la persona veamos que es un verdadero creyente, que pone toda su intención en la santidad, y por qué no decirle, ¿sabes qué? Se te va a ayudar por el comité y todos te vamos a ayudar. Sí, pero que veamos que la persona es trabajadora. ¿Sí? Que sea trabajadora la persona, porque si no quiere trabajar, ahí sí está el problema. Esto no es un hospicio ni... No, que los mantenga el gobierno, como dicen. Sí, está claro. Si no, es que si no, se vuelve un problema esto, amados. La Tanaj es clara, ayudar al menesteroso. El menesteroso puede ser alguien hasta que le falte un brazo, pero es una persona sana que puede trabajar. Ahora, recuerden que para ayudar a la viuda, dice Shaul, tiene que tener tanta edad, haber lavado los pies a los kadoshim, no andar de chismosa. ¡Tremendo! Entonces, hay ciertos cánones. La otra vez teníamos el asunto con los ancianos de ayudar a una viuda de acá. Pero esa viuda todavía ni llegaba a la edad que debería de llegar según la Tanaj. Andaba de chismosa todo el tiempo. Nunca quiso hacer ni siquiera un buen ministerio acá. Y quería ayuda. Entonces, hubiéramos pecado nosotros si le ayudamos, porque para eso ayudamos a la bruja de aquí de la esquina, ¿no? Sí me doy a entender que no hace nada por la Kegilá. Aquí lo marca Shaul. ¿Sí recuerdan eso? Está en Timoteo. Ok, entonces, una persona se observa, el sensato se observa, y dice, mi cuerpo está enfermo, lo tengo que atender. Lo va a procurar, se va a atender médicamente para sanar. Ok. El tonto, anótenlo, abandona su salud y empeora. ¿Y saben qué? Muchas veces muere. Y muere espiritualmente también. Porque es pecado, atentó contra su vida. Es como si cometiera homicidio, suicidio. Fíjense, eso es, amados. Como médico, pues veo pacientes de varias religiones, etcétera. Pues son pacientes, ellos, o son goyim, no creen en nada, son ateos, etcétera, ahí van. Pero yo estoy abierto al público, pero para hacer cosas buenas, o sea, no voy a hacer abortos, lógico. No, a lo que voy es a esto, amados. Miren, dentro del cristianismo hay una rama de los pentecostales que no aceptan el médico. Esos ejemplos podríamos hablar mucho, pero les voy a contar el mismo ejemplo. Hace tiempo fui llamado por una familia, me dijo, doctor, ¿puede ver a mi tío? Sí. Cuando llego yo, el tío me vio, se volteó y dice, váyase de acá, yo no lo necesito, solamente necesito a Dios. Le digo, mire, yo no voy a discutir con usted, si no me voy, no hay ningún problema. El pie apenas se le empezaba a poner un poco mal, porque era diabético. Cuando entré a la habitación ya olía bastante feo, fétido, perdónenme la expresión, amados. Y entonces
era un pie diabético, tenía un pie, así le llamamos nosotros, pie diabético, es decir, cuando hay infección, mala circulación, etcétera, etcétera, hay que poner antibióticos o a veces hasta injertos, pero se podía haber evitado una amputación, pero como no se quiso atender, me dijeron los familiares, doctor, pues ya usted se puso de necio, dice que usted no lo va a ver. No, yo no lo veo, punto. Y entonces ya me pagaron mis servicios por haber ido a domicilio, yo regreso a mi consultorio y entonces a las pocas semanas me entero que muere. Qué tristeza, fue un tonto. Eso hace un insensato, por una religión. Hay gente que se mete y dice, no me va a ver el médico, me pongo a orar y ayunar y el Eterno me tiene que responder. Ya le respondió que vea al médico. Ya le respondió que hay medicinas, todo árbol te será dado por medicinas. ¿Acaso el rey Ezequías no fue sanado por un milagro? Sí, se necesitó una masa de higos y eso vamos a llegar a un punto bien bonito, hermanos. Ahí, entonces el Eterno quiere que empleemos los medios físicos que Él ha puesto en la naturaleza. Sobre la Brit Milá, por ejemplo, ¿cómo harían los patriarcas la Brit Milá? He platicado con algunos Yehudim y algunos me han dado una respuesta, otros. Lo que yo he encontrado es esto. Estiraban totalmente el prepucio y daban de morder a la persona para que se... Cuando ya circuncidaban grandes, recuerda que la circuncisión es al octavo día, ahí no hay tanto problema. Y se estiraban totalmente el prepucio sobre una piedra lisa. Y entonces, con un pedernal y bien afilado, sin anestesia, no había anestesia, entonces le decían, ya, y daban el corte. Entonces se retraía el prepucio y empezaba el sangrado, y yo me imagino que lo que han de haber hecho es rápido presión y utilizar algunas plantas ahí. No había hilos, no había jeringas, no había nada de eso. El pueblo de Israel, y quiero hacer una aclaración en esto, es muy valiente, porque ellos han pasado muchas cosas. Si eso lo traspolamos aquí en México, donde va el paciente y dice, doctor, no me va a recetar inyecciones, recéteme por favor lo que quiera usted de cápsulas, pero no, las inyecciones me dan pavor. Pero las señoras sí aceptan las inyecciones, las mujeres son más valientes. Es otra mentalidad totalmente diferente. Tenemos que quitarnos esa mentalidad también. El doctor Meyer Rosenberg, que está circuncidando a los hermanos allá en Nueva York, él no les pone mucha anestesia. Él les pone poca anestesia, y apenas acabo de hablar con uno de los ajín preciosos de allá. Me decía, cuando yo fui, doctor Palacios, Roy Palacios, me estaba doliendo y le dije, el doctor, ¿no me puede poner más anestesia? No. Tienes que sentir algo de lo que sintió Abraham. Tremendo. Tremendo. Entonces le vamos a hacer así. No caer en el extremo de irnos a un equilibrio. Pero no vamos a dormir un enfermo 3 días por una milá. Sí se entiende. Entonces, y yo apenas ayer hablé con otro buen hermano judío y me decía él, le dije, ¿qué opinas de esto? Dice, tiene razón ese doctor. Qué tremendo. Tiene razón ese doctor. Entonces yo doy gracias al Eterno por la manera que permitió que yo me la hiciera y no me jacto de nada, pero me puse poca anestesia. Bendito es Yahweh. Y solamente así va uno entendiendo cuáles son los pactos, cómo son los pactos. ¿De acuerdo? Una cosa es los adultos, otra cosa son los niños. Por favor, cuidado con los niños. ¿Amén? Sí, y recuerda, aquí estoy hablando de los que ya, por ejemplo, ¿recuerdas cuando iban a entrar a la tierra prometida? ¿Y qué les dijo Yahweh en su Elohim a Joshua? Circuncídalos. Solamente así podrían tomar la tierra. Bendito es el Abacados. Es que es el pacto. Y el Shabbat es un pacto. Si se está circuncidado pero no se guarda el Shabbat, es como si no se guardara nada. Ahora, bueno, no sé si leímos. Sí, si leímos Éxodo 23. Ahora, ya ministraba yo entonces sobre los que se van empeorando en la salud. Bueno, ¿y nosotros cómo estamos ahorita, acá? ¿Cómo estamos allá? Ya ministré fuerte en Rosh Chodesh y muchos hermanos me hablaron, Roe.
voy a componer mi vida. Aleluya. Si hubiera venido Yahshua, yo no estaba preparado. Aleluya. O sea que todas las ministraciones sirven. Bendito es el Abacadosh. Y entonces, ¿cómo está nuestro cuerpo ahorita? ¿Nos estamos dejando algo? ¿O no te has podido atender por falta de dinero? ¿O porque...? Tan simple como esto. A ver, una persona que come mucho picante está atentando contra su organismo. Porque sí, yo no digo, yo como, casi no como nada de picante. Pero vamos, una persona que está acostumbrada al picante, comer poco. Pero eso de estar... ¿Qué chiste es eso? Yo no le veo ninguna gracia a eso. O sea, ¿qué es eso? ¿Se amará? A ver, agarra a tu hijo o a un vecino y dale de comer chile como tú comes. Órale. Y que empiece así. Amará, amar a tu prójimo como a ti mismo. Si así te amas, no me ames, amado. ¿Sí se entiende? Con el picante nada más. Con la sal, el azúcar. Tenemos que cuidarnos. Yo no soy diabético, gracias al Eterno. Me cuido mucho de la glucosa, del azúcar, no, no. Como chocolate, sí, pero con medida, con equilibrio, si no estaría yo así. Entonces tenemos que tener cuidado en eso. A ver, ¿estás guardando Torah? ¿Te amas a ti mismo? ¿Y la gastritis por el picante? No, pero es que es muy rico, Roe, si comer sin picante no se sabe la comida. Bueno, sí, para ti es así, pero la cosa es que se cuiden todos, ¿de acuerdo? Ahora, anoten este punto, amados. Bueno, ¿sí anotaron que se muere la persona espiritualmente también? Ok, ahora, si hay, anoten así, si hay, aunque sea un poco de juicio, la persona se da cuenta que no está bien ni en lo espiritual ni en lo físico, pero vamos a hablar de lo espiritual. Si hay, aunque sea un poco de juicio, la persona se da cuenta que no está bien y dice, sé que estoy mal, iré a pedir perdón, en primer lugar al Eterno, pido perdón al Eterno, iré a pedir perdón al que ofendí. Y ahí va algo clave. Claro que lo principal es pedirle perdón al Eterno, aleluya, pedirle perdón a los que ofendemos, pero algo muy clave, o sin embargo, algo muy clave, que la persona sea humilde y diga, pediré consejo según la Torah antes de que empeore. Sí, pediré consejo a alguien que sea más sabio que yo antes de que empeore. Porque la persona sabe que está mal espiritualmente, que está mal porque está en fornicación, no se ha casado y dice que es mesiánico. ¿Cómo va a ser mesiánico un fornicario? Dice que los fornicarios no van a entrar al reino de los cielos. ¿Está? No van a entrar al Malchut HaShemayim. Bueno, ¿qué hace una persona en lo físico? Voy a consultar al dentista, al médico, según las diferentes especialidades, cardiología, antes de que yo empeore. Bueno, si hace eso en lo físico, ¿por qué no en lo espiritual? Entonces, este llamado es para todos acá, allá, todos. Si alguien se da cuenta, no estoy bien, voy a pedir consejo. Bueno, entonces pide consejo y entonces la persona crece. Pero mucho, mucho ojo, mucho cuidado con esto. Si se pide consejo y se da según la Torah, es para llevarlo a cabo. El problema es que muchísima gente habla por teléfono o viene hasta acá para pedir consejo, pero no sigue el consejo. ¿Por qué me va a quitar mi vestimenta? No, no se te está diciendo que se te quite, se está diciendo que vistas conforme la Torah, recatadamente. Amén. Las mujeres madianitas, cuando hablamos de Balaam, y todas las mujeres, y vamos a ver eso más en Deuteronomio, se vestían provocativamente para, valga la redundancia, provocar, seducir sexualmente a los soldados de Israel, a los israelitas. Y eso es hasta la fecha. Es una persona que utiliza ropa ajustada es para provocar. Nosotros no, tenemos que vestir recatadamente todos, hombres y mujeres. Entonces, antes de que empeore a alguien, acuda a aquel que sabe que le va a dar un consejo según la Torah. Porque tú le puedes pedir perdón al Eterno, eso es lo primero, claro que sí. Perdón al que ofendiste. Pero si no sabes cómo se tiene que hacer según la Torah,
Entonces pide consejo. Ahora, todos los días, por favor hagan esto, diariamente, si gustan anotarlo, da más la idea, diariamente analicemos cómo estamos, cómo andamos, porque a veces pensamos que estamos bien, pero estamos muy mal. Analicemos cómo andamos, cómo estamos. ¿Estamos cumpliendo realmente el Shabbat bien? ¿La santidad bien? ¿Nuestras facultades del alma están sometidas a Yahshua Mashiach? ¿Nuestros ojos ya los controlamos? ¿Nuestras manos? ¿Cómo andamos? Todos los días, amados, aquí preguntarnos cómo estamos. Pero lo que esté mal, corregirlo. Ahora, lo malo está cuando una persona no ve que está mal, o más bien no quiere aceptar que está mal, porque sabe que se le va a corregir en su vestimenta, en su hablar, en su andar, en sus negocios, o cómo hace las cosas. ¿De acuerdo? Mira, anoten si quieren esta idea. No se ha de permitir que algo que es reprobable, o sea, las características que son reprobables, se fortalezcan, porque la persona se va a acostumbrar a eso, va a pensar que está bien. No permitas, amado Aj, amada Jot, o esto es a nivel general, no se ha de permitir que las características reprobables se fortalezcan, porque eso va a acostumbrar a la persona. Entonces la repetición, anoten, de conductas nocivas, la persona después ya cae en cegadez y entonces ya no puede ver y está enferma del alma. Y recuerda que son profundidades del alma y de la mente, ya su mente ya no va a razonar. ¿Y qué es lo que encontramos en Romanos 1:28? Mentes, ¿qué? Reprobadas, ¿te das cuenta? Mentes reprobadas. Y como no tuvieron en cuenta a nuestro Elohim, Elohim los entregó a una mente, ¿qué? Reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando llenos de insensatez. Viene una lista de pecados ahí, que todos los pecados son reprobables. Ahora, ¿qué es lo que les recomiendo? ¿Qué es lo que yo recomiendo? Nadie se sienta agredido, no, yo siempre estoy ministrando a nivel general. ¿Qué es lo que se recomienda? ¿Qué es lo que debemos recomendar? Al menos, ¿qué es lo que yo recomiendo? Bueno, si una persona tiene un problema físico, se va a atender médicamente. Entonces tiene que ir con el médico y el médico lo va a revisar. Es muy común que las personas tengan cierto pudor, pero ahora ya se ha perdido mucho eso. Pero generalmente uno, bueno, ya con la ayuda de la enfermera, etcétera, por favor, voy a revisar su vientre, y se vuelven a subir la sábana, ¿sí? Pero su alma está podrida en pecados. O sea, no quiere que el médico le vea el vientre. Pero si supiera que el Eterno le ve el alma, como la tiene podrida de tantos pecados, entonces nosotros debemos de poner enfrente, anótelo, lo que está defectuoso y actuar con humildad. ¿Enfrente de quién? Enfrente del Eterno, del Abacados. Debemos de poner lo defectuoso que tenemos. ¿Qué no has podido superar? La lujuria, tienes que superar eso, porque si no, no vas a tener comunión con el Eterno, y entonces estás viviendo en la parte más baja del alma. Aunque sepas mucha Torah, tenemos que tener en cuenta eso. Sabes Torah, pero no la aplicas. Entonces, como si estudiaras cualquier carrera universitaria o oficio. Pone enfrente del Eterno lo defectuoso, y actúa con humildad y dile: Abba, perdóname. Recuerda que son profundidades del alma y de la mente. Perdóname. Y te pones totalmente sumiso ante nuestro Elohim Yahweh para que Él te sane. ¿Qué no has podido controlar? Lo mezquino, diezma y ofrenda ante el Eterno, diezma y ofrenda, y te va a ir bien. Se quita lo mezquino la persona, no el 8, sino el 10% marca la Torah, tampoco el 15, recuerda, el tonto le va a agregar. ¿Sí? Ahora, solamente perfecto es nuestro Elohim. Yahshua HaMashiach nos dice: sean perfectos como nuestro Abba es perfecto. Entonces Él quiere que vayamos en perfección, y lo he ministrado muchas veces. ¿Qué es la perfección? Aprendemos y lo llevamos a cabo. Yo decía que una quejilá es como un hospital.
Pero en el hospital no están todo el tiempo los enfermos se dan de alta. Váyase, váyase, ya está usted dado de alta. Sí, ya estoy dado de alta. Sí, ya se puede usted ir. En 8 días nos vemos y le quito los puntos. Y si no se trató de una cirugía, ya está sano. Llévese su niño, ya está sano. Lléveselo, ya está muy bien. ¿Acaso la persona querría estar todo el tiempo en el hospital? Bueno, en el caso de la quejilá es una comparación un poco burda, pero aquí se sanan enfermos del alma. Y permanecemos en la quejilá para crecer. No te vas a ir porque te pierdes, nos perderíamos todos. La situación es esta, que los sanatorios están llenos de enfermos, pero unos ya sanan, entonces salen, entran otros y así. Pero en una quejilá no puede haber todo el tiempo gente enferma, gente causando problemas, gente que no sea responsable. No puede haber eso, tiene que haber superación. Entonces tú viniste hace tiempo o tienes poquito tiempo y venías con mucha carga de lujuria, es un decir la carga, ¿verdad? El pecado de la lujuria, o tenías otros pecados. Se te puso enfrente, se te confrontó más bien con tu pecado y tú le dijiste al abacado, ese abacado, quítame lo lujurioso, yo no quiero esto. Se te dieron consejos cómo hacerlo. Al mezquino, por ejemplo, lo que vuelvo a repetir del diezmo, pero sabes, mucha gente, la gran mayoría, después cuando lleguemos a Deuteronomio, vamos a ver que es Maser Reshon, Maser Sheni, primer diezmo, segundo diezmo, todo eso. Entonces, cuando la persona realmente diezma y ofrenda, se va para arriba, pero guardando santidad. Ahora, perdón, pues se me van las ideas a veces. La mayoría de la humanidad, vamos, de que se dice mesiánica, voy a hablar, no diezma. Y eso es un error. Y entonces vamos a ver que en el hebreo quiere decir, si diezmas te enriquecerás. Eso lo ha malinterpretado la iglesia cristiana, por eso están perdidos. Se refiere a que si nosotros diezmamos seremos enriquecidos en todo. Nuestros hijos serán bendecidos, se mantendrán saludables, nos rendirá el dinero, porque cumplimos primero con el Eterno. Eso es algo muy importante, yo lo hago. Tengo que diezmar y ofrendar bien, como lo marca la Torah, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos braja, tenemos mucha braja. Pero el consejo que yo siempre les he dado, amados Ajim, si yo trabajo, yo no gasto nada de ese dinero, lo pongo hasta con una liga, ahí pongo yo consultas, es un decir, lo estoy haciendo. Y no lo toco, no lo toco. Hasta que se termine el día, entonces ya diezmo y ofrendo. Entonces ya ese dinero ya entra a mi cartera, o sea, es un decir. Pero primero diezmar y ofrendar. Pero cuando la gente trabaja y dice, bueno, se le antojan unos churros allá afuera, etcétera, y gasta, y ya cometió un error porque no apartó primero lo que es del Eterno. ¿Sí me doy a entender? Esto no es una enseñanza cristiana, por favor, es Torah. Es una quejilá mesiánica. Y entonces así vemos mucha bendición. Después, cuando lleguemos allá a Devarim, vamos a platicar de eso. Ahora, vamos a ver, por favor, en Qohelet. Vamos allá a Qohelet, que es Eclesiastés. Qohelet, el que congrega, era el rey Salomón, Melech Shlomo. Él hablaba y congregaba mucha gente, por eso se llama así, para los nuevecitos, 7:20. Ahora, recuerden que si hay justos, se está refiriendo a la justicia total, solamente el Eterno. ¿Sí? Dice 7:20, ¿lo tienen? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. A ver todos, amén. Ahora te voy a hacer una pregunta, pero no contesten, nada más piensen. Moshe, Moisés, ¿era un hombre pecador? No contesten. ¿Qué es lo que dice realmente en la cómo se fue transliterado, pero qué es lo que realmente dice aquí? Ciertamente no hay hombre perfecto en la tierra y que no se equivoque. Eso es lo que dice. Porque si no, entonces es como si la Biblia, la Tanakh, se contradijera, ¿verdad? No hay justo ni aún uno, pero la oración del justo puede mucho. ¿Está? No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue, ¿qué? Lejen pan.
Entonces, no, ciertamente no hay hombre perfecto y que nunca se equivoque. Esa es la transliteración correcta. Por eso te dije, Moshe, pecador, sí, Moshe se puso en lo extremo, decir, bórrame de tu libro, bendito Yahweh, pero no les hagas daño a ellos. Qué tremendo, ¿no? Algo de lo máximo en la intercesión, ¿eh? ¿Sí? Ahora, ¿Moshe falló? Sí, todos fallamos como hombres, pero que no busquemos el pecado. Y ya lo ministramos, ¿no? Moshe falló, sí, pero él era un gran kadosh, era un gran santo, para que se entienda. Entonces es de ahí donde debemos de analizar que el Eterno, solamente él es perfecto en cuanto a justicia y todo. Él no se equivoca. Todos los hombres, yo me incluyo, nos equivocamos, todos. Yo no soy perfecto. Y alguien diría, pero entonces, ¿cómo? ¿De qué se trata? Estamos hablando de perfección. Ah, el problema es este: si yo aprendo Shabbat, pero transgredo el Shabbat, ¿qué clase de aprendizaje es ese? ¿Qué clase de perfección? Si yo aprendo esto y lo hago, y hago otra cosa, entonces eso es a lo que se refiere Yahshua. Bueno, entonces en la Kehilah comandamos acá y allá. Aprendimos esto, ¿lo hacemos bien? A medias, Roe. No, eso no es bien ni malo, eso es pésimo. Pues si ya lo sabes, si no lo estás haciendo, queda claro entonces la explicación, amados. Ciertamente no hay hombre que perfecto, es a lo que se refiere, y que no se equivoque. Entonces, ¿Moshe falló? Sí. A pesar de que fue un gran kadosh. ¿Por qué no entró a la tierra prometida? Vamos entonces a Números. Eso lo acabamos de explicar, lo acabamos de ministrar a Amado Sajín. Y ya otros Sajín han hecho el favor de ministrarles también. Vamos por favor a Números 20. Primero vamos a leer Números 20. Vamos a ir en este orden, amados. Números 20, verso 12. Sí, Números 20, verso 12. Y Yahweh dijo a Moshe y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme, exaltarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación, la Kehilah, en la tierra que les he dado. ¿Sí lo leyeron todos conmigo? Ok. Entonces, ¿cuál fue el error, la equivocación de Moshe? ¿Cuál fue? Pasar de la paciencia, tuvo mucha paciencia, al enojo. No se airó, se enojó, y por eso golpeó la peña. Y es lo que yo les he dicho a ustedes, Abba, que Dios, que yo le oro al Eterno, Abba, si Moshe hizo esto, ¿quién soy yo? Abba, ten rajen de mí, que yo no caiga yo en un enojo, en una cólera, en una ira, ten rajen de mí. Bendito es el Abacados. ¿Sabes qué he estado haciendo todos estos días? Todos estos días he estado ayunando, he estado postrándome de madrugada, he estado orando para que el Eterno me dé más de su bendita rajen, por su bendita rajen me dé más de su sabiduría y pueda yo seguir ministrando. O sea, no botar la toalla, como dicen algunos. Por eso yo no puedo decirle a un roe, persevera, hermano, pero si no tengo yo experiencia en esto, si no oro, si no ayuno, si no me postro, si no gimo, si no lloro ante el Eterno, ¿cómo le voy a decir a otro, ten paciencia, si no yo no experimentara eso, el dolor? Pero quiero decirles algo. Repasen el libro de Oseas, y sobre todo en los audios, digo sobre todo en los audios porque vas leyendo en tu Tanaj, en tu Biblia, y vas entendiendo por qué hizo que se casara con una prostituta, para que viera, el profeta tiene que sentir parte de lo que siente Elohim. Ahora vemos por qué este doctor le dice a los hermanos, no, mucha anestesia no, tienes que sentir algo de lo que Abraham sintió. Aleluya. ¿Está bien eso? Claro que sí está bien. Cualquiera dirá, no, pero ¿cómo vaciarle la anestesia, etcétera? No, eso yo también no lo
no lo considero correcto. Los niños son aparte. Estamos hablando de adultos. ¿Amén? Entonces, a ver, pasó de la paciencia al enojo, porque golpeó la peña. Entonces vamos a ver Números, el 8. Toma la vara y reúne la Keilá, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña. Recuerdan que en Números 20, 8, ¿sí? ¿Hablad a qué? A vista de ellos. A ver, tiene Números 28. Y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás a beber a la Keilá y a sus bestias. Entonces, ¿era hablar o pegar? Hablar. En el 9, entonces Moshe tomó la vara de delante de Yahweh como él le mandó, y reunieron Moshe y Aarón a la Keilá delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moshe su mano y golpeó la peña con su vara dos veces, y salieron muchas aguas, y bebió la Keilá y sus bestias. Anoten esto: Moshe fue un gran profeta, Moshe fue un gran kadosh. ¿Se equivocó? Sí. ¿Y nosotros qué podemos esperar? A ver, ahora, pongan mucha atención a lo que voy a explicar, porque esto no lo expliqué en el libro de Números como vamos. Por eso es muy importante que se vayan conectando, amados, ahí, que sigas viniendo acá, porque vamos a ir aprendiendo más. Y el que deje de venir se pierde. Después, ¿cómo va esto? A ver, ¿por qué? Muchos me han hecho esa pregunta. ¿Por qué no dejó Yahweh entrar a Moshe si fue un fiel siervo? Vamos a ver una respuesta. La respuesta que yo encuentro es esta. Si tú encuentras otra, me puedes decir, me puedes hablar y me puedes decir, ¿sabe qué rollo? Ustedes acá, ¿sabe qué rollo? Yo pienso que también fue esto. Pero yo ya le busqué por todos lados, y es lo que, a lo que se refiere el Eterno, por eso digo que es la correcta, no porque yo sea la gran cosa. Miren, anoten esto: al haberse enojado, porque aquí se enojó, no nada más se airó, se enojó, por eso pegó. Se dio a entender que Elohim se había enojado con el pueblo. A esa magnitud. Al haberse enojado, se dio a entender que Elohim se había enojado con el pueblo. Y no era así, anótenlo así tal cual, perdónenme, vale la redundancia, y no era así en esta ocasión. Por lo tanto, no había motivo para el enojo. ¿Cuál es la explicación? Me dice Nomen cuando pueda yo continuar. ¿Cuál es la explicación del por qué entonces no entró Moshe? Porque dio a entender algo como si Elohim estuviera enojado con el pueblo, y no era así en esta ocasión. Porque si no, miren, en los versículos, o en los versos, perdón, los pasukín anteriores, siempre de algo que va a declarar el Eterno, decía: apártate, Moshe, este pueblo ya acabó con mi paciencia. Un ejemplo, el Eterno tiene una paciencia infinita, pero es un ejemplo. O, ¿por qué esos rebeldes? O, ¿por qué esto? O, ¿por qué el otro? Y si tú revisas, si realmente las quejas eran del pueblo, pero no en el Eterno en esta ocasión no estaba diciendo: apártate, Moshe, y los voy a exterminar. ¿O hay? ¿Encuentras un versículo ahí? No lo hay. Entonces, en este caso, el Eterno, el Abacados bendito es su nombre, Él es bueno. Por eso, cuando yo oro por un enfermo, yo le digo: Abacados, yo sé que tú me escuchas, no porque yo sea bueno, sino porque tú eres bueno. Y hay que decirlo con sinceridad, ¿eh? Hay que decirlo con sinceridad, porque muchos llegan acá, yo tengo el don de sanidad, ya sale, nada más lo toco y hasta chispa saca el enfermo. Es eso, no, hay que orar con humildad. Abba, tú me escuchas porque tú eres bueno. ¿Es así? El único bueno. Si oramos así, amados, vemos milagros.
Pero el Eterno está viendo nuestro pensamiento, Él está viendo mi pensamiento, a ver si soy un orgulloso o no, o de veras lo estoy diciendo de corazón. Tú eres bueno, me escuchas porque tú eres bueno, no porque yo sea bueno. ¿Qué méritos tengo yo? ¿Qué méritos tenemos nosotros? Él nos escucha porque Él es bueno, hermanos. Y cuando tienes necesidad física, económica, Él te escucha porque Él es bueno nada más. Aleluya. Bueno, entonces aquí el Eterno dijo, por cuanto no me santificaste, ¿qué estaba diciendo aquí? A ver, fíjate en el 12, yo lo voy a parafrasear, pero no le estoy quitando ni agregando. Y Yahweh dijo a Moshe y Aarón, por cuanto no creíste en mí, para que yo fuera santificado o creído, que yo soy bueno, diste a entender que yo estaba enojado. Tremendo, ¿no? Sí se entiende ahora el contexto. Y por eso no entró a la tierra, que el Eterno nos libre. Sí, vamos a entrar a la nueva, al milenio, sí, Moisés fue salvo, apareció en la transfiguración con Yahshua HaMashiach y Eliyahu, y es uno de los dos testigos, aleluya. Pero el Eterno nos quiere llevar a otro nivel. Entonces, si Moshe fue tan fiel, pero en un momento dado dio a entender que Elohim estaba enojado, tengamos cuidado. Por eso decía yo hace ratito, seamos muy prudentes todos para abrir la boca, para todo, para actuar, para todo, amados, muy prudentes. Bendito es el Abacadosh. Ahora, ¿sí quedó clara esta explicación? Ahora, quiero que le des esta explicación a los hermanos que no pueden venir, o que no quieren venir, o que no quieren ir ahí a congregarse y conectarse en vivo, o que no se conectan porque no se les da la gana, porque si no, no aprenden, y entonces, pues, bueno, pues no entró porque... quién sabe, pero no entró. Esa fue la situación real. Ahora, hablando de otras cosas, y con esto voy terminando, para crecer en el alma, y ustedes van a buscar la cita, se los voy a dejar de tarea. Shaul invita, Pablo, Shaul invita a abstenerse sexualmente unos días, incluso en el Kadosh matrimonio, para acercarse más a Elohim. Pero que no se niegue el uno al otro después de unos días, para que Hasatán no gane ventaja. ¡Aleluya! Porque bendito es Yahshua HaMashiach, porque el Eterno es bueno y Él quiere que todo se haga con equilibrio, etcétera. Ustedes van a buscar, sobre todo los que son casados y los que vayan para matrimonio, vayan aprendiendo todo esto. Si la persona tiene relaciones sexuales todos los días, estoy poniendo un punto y aparte a los recién casados, pero si tiene relaciones sexuales todos los días, no es saludable, no deja nada bueno eso. Por algo está en la Tanaj, ¿no? ¿Verdad? Y entonces uno se entrega más a la oración, más al ayuno, busca a uno el Eterno y encuentra a uno. ¿Por qué les dijo no estén con sus esposas 3 días? Aleluya, Él es perfecto. ¿Saben por qué? Porque mucha carne nos rebaja al nivel bajo, valga la redundancia, del alma, ahí donde tienes tú el cuadrito. Y nosotros somos Kadoshim. No digo que los casados no tengamos que tener relaciones por amor, pero todo con un equilibrio y más hacia arriba. Estos casos son importantes, amados, pongan mucha atención, ya voy terminando. Estos casos son muy importantes porque hay hermanos o hermanas que luego pasan y me dicen, delante de otra hermana o delante de mi esposa o por teléfono con mi esposa o con las hermanas, es que mi marido, sí, ya creyó, ya tiene hasta el pacto, tevilá, todo, ya usa kipa, sí, todo, pero todos los días quiere tener relaciones sexuales. No, eso está mal. Quiere decir que aunque tenga aquí pasipsid y todo, está en el nivel bajo del alma, no está bien eso. Y no estamos prohibiendo las relaciones sexuales en el Kadosh matrimonio. ¿Amén? ¿Cómo empecé? A ver, ¿qué frase fue la que les dicté primero aquí en el tema de hoy? A ver, ¿la tienes ahí? A ver. ¡Aleluya! ¿Amén? Entonces todo va empalmado, ¿de acuerdo? Imagínate que todo el tiempo estuviéramos comiendo, sería glotonería, y hay un audio sobre la glotonería. Imagínate que todo el tiempo estuviéramos queriendo beber vino,
O deja tú que quisiéramos estar queriendo beber puro refresco o bebidas. No, pues nos enfermaríamos. Bueno, entonces anota esto. Todo ello, lo que les acabo de explicar, todos los extremos, en lo sexual, en el comer, en el beber, aleja del justo medio. Aleja del justo medio y por lo tanto no puede haber comunión con Elohim, nuestro Elohim Yahweh. Bendito es el Abacados. Ahora, con todo esto que acabo, lo que acabo de explicarles, vamos por favor al Tehilín, al Salmo 50, verso 23. Cuando tengan Salmo 50, verso 23. Amén. ¿Tienen el Salmo 50, 23 todos? El que sacrifica, o sea, el que da exaltación, me honrará. Y al que ordenare su camino, o sea, tu alma, le mostraré la salvación de Elohim. El que sacrifica, o el que da exaltación, anótenlo ahí en su Tanaj, me honrará. Por eso le exaltamos al Abacados. Amén. Y al que ordenare su camino, de eso se trató la administración del día de hoy. ¿Comes más? ¿Tienes relaciones sexuales todos los días? ¿Bebes mucho? No me refiero nada más al vino, refresco, azucarado, que hace tanto daño, etcétera. Al que ordenare su camino en todos, en sus pensamientos, tus ojos, tus cinco facultades del alma, y al que ordenare su camino, yo les diría que subrayaran eso, y al que ordenare su camino, su camino derecho en la Torah, le mostraré la salvación de Elohim. Ahora, yo te voy a explicar así, de una manera sencilla. Le mostraré la salvación de Elohim. Puedes ponerle ahí adelantito en tu Tanaj o en tus apuntes, pero yo les aconsejaría. Ayer un buen hermano de casa de Judá me dijo: Roe, cuando... Y la gloria es para el Eterno. Cuando usted va ministrando, ahora voy anotando en mi Tanaj. ¡Tremendo! Y me decía: mi Tanaj ya parece un libro de esos de Einstein, demasiado gruesos, con muchos apuntes, pero le mostraré la salvación de Elohim. ¿Sí? Ahora ponle ahí. Y se sanará. No es que le esté yo agregando, es que es lógico. Se sanará el alma si ordena uno el camino. Anótalo. Se sanará el alma. Ordena tu camino. Tu camino debe ser la Torah. ¿Quién es el camino? Yahshua. ¿La verdad? ¿La vida? Entonces ordenamos nuestro camino según Yahshua HaMashiach. Y entonces Él nos muestra la salvación, cómo podemos ser salvos, y nos sana el alma. ¿Pero qué te parece que alguien... Dice la Tanaj, airaos, pero no pequéis. Entonces, si alguien se enoja, comete cólera, o sea, cae en cólera, en ira, en histeria, en robo, en mentiras, en fraudes, en tracalerías, en fornicación, en adulterios, en lujuria, en pornografía, todo esto es... ¿Cuándo va a sanar su alma? No la va a sanar nunca. Y va a seguir, siempre van a recordar ese cuadrito, porque cada 8 días a lo mejor lo vamos a estar recordando, valga la redundancia, citando, ¿sí? Entonces la persona quedaría en el nivel más bajo del alma. Ahora ya entiendes a lo que me refería yo con Ishma 1, 2 y 3 y lo que es el Malhut. Estos apuntes sería bueno tal vez después recopilarlos y vamos a hacer, no sé, a ver, no me comprometo todavía, pero sería bueno hacer como un librito, aparte de los audios. Pero es que miren, el libro de la Kehilah ha funcionado porque lo he ministrado a una persona. Para oír un audio tiene que tener su MP3, su DVD, o sea, su grabadora, etcétera. Pero una persona se lleva su libro a su trabajo y en cualquier momento da una ojeada. Eso es mejor. Bueno, ahora ya nada más voy a adelantar algo de la semana próxima para que se les abra más el apetito. Sí. Nada más anota como pregunta: ¿cuál es el objetivo principal del alma?
No busques ninguna respuesta, mejor espérate a la administración. ¿Cuál es el objetivo principal del alma? Ya hablé sobre la santidad. Y hay mucho que hablar más de la santidad. Los hermanos les han hablado también de santidad. Los ancianos que han subido a ministrar. Pero ¿cuál es el objetivo principal del alma? Eso lo vamos a ver dentro de 8 días, si el Eterno lo permite. Amados aquí que se conectaron, toda va por sus vidas. Es bueno que nos sigamos conectando. Vamos a aprender mucho.